Cardenal Aguiarretes presenta a Martínez Ávila Ciudad de México, El Universal. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, hizo oficial el nombramiento de Monseñor Salvador Martínez Ávila como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe, lugar en donde el cardenal también hizo un llamado a los ciudadanos a amar al prójimo y a ser caritativos. Cientos de fieles se dieron cita al mediodía en el recinto para escuchar misa y conocer a quien dirigirá la basílica durante los próximos 5 años, quien tiene la encomienda de cuidar a la Virgen de Guadalupe y atender a todos los visitantes. Durante la homilía, Monseñor Aguiarretes exhortó a no estar lejos del reino de Dios y a vivir las experiencias de lo que se profesa, como la caridad y el apoyo a los demás. El purpurado indicó que como personas conocemos las propias limitaciones para ejercer la caridad, sobre todo con personas que son diferentes a nosotros, debido a la falta de empatía o por la falta de justicia. Al ahondar sobre cómo vivir la caridad cristiana, advirtió que solos no podemos lograrlo, nos quedaremos muy cerca, pero no logramos entramos al reino de Dios. El cardenal enfatizó que para amar a Dios es necesario amar al prójimo, y que esto se logra cuando se hace todo lo posible por apoyar a las demás personas. Al confirmar el nombramiento de Martínez Ávila, Monseñor Aguiarretes hizo una oración para que pueda llevar al cabo de la mejor manera su nueva encomienda al frente de la basílica, que recibe a 6 millones de peregrinos cada diciembre. Monseñor Martínez Ávila agradeció la confianza que han depositado en él para estar en la rectoría de la Basílica de Guadalupe, y envió un mensaje a los feligreses, a todo el pueblo de Dios, una palabra de confianza para poderlo servir durante estos 5 años. En la misa, confirmó en sus cargos a todos los miembros del cabildo, capellanes del coro y colaboradores.